¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Feliz viernes a todos, todos a entrenar, todos a correr, todos a hacer el amor, todo lo que podéis hacer el fin de semana. El vídeo de hoy, cómo correr 100 kilómetros. ¿Qué dice? Ya son ganas, también de correr 100 kilómetros. Bien, este fin de semana es la Trail Walker, son 100 kilómetros solidarios de la Intermon Oxfam Trail Walker. Y entonces toca correrlos, así que mientras hago una especie de unboxing, os explico cómo tenéis que hacerlo si queréis correr, si queréis 100 kilómetros. Además, ya tiene cojones la cosa que si hubiera hecho la Trail Walker de Girona, son 100 kilómetros en bajada. Pero yo, tonto de mí, hago la Trail Walker de Madrid, que son 100 kilómetros y en subidita. Primero de todo, quizá no lo más importante, pero para correr 100 kilómetros hace falta tener muchas ganas. ¿Por qué? Pues porque para hacer una carrera corta, normalmente las ganas ya importan, pero para hacer una carrera larga, un Ironman, un Ultraman, una carrera de más larga de una maratón, incluso una maratón o incluso una media maratón, pero ya os digo, cuando se trata de 100 kilómetros, va a llegar un momento donde las piernas no puedan más, donde físicamente no puedas más y evidentemente donde la cabeza te traicione y diga, joder, ¿qué cojones estoy haciendo aquí? Así que más importante que las piernas va a ser la cabeza y las ganas que tengáis de correr esos 100 kilómetros. Segundo, muy importante, tener mucho entreno, es decir, llegar ahí todo entrenado. ¿Podéis ir sin entrenar? Bueno, sí. ¿Podéis ir sin entrenar y no lesionaros? Está más complicado. Luego me diréis, coño, Valentín, te hiciste el primer Ironman entrenando 2 meses, te hiciste el primer Ultraman entrenando 2 meses, te hiciste la primera Ultra, que era Cavalls del Vierne, los 100 kilómetros casi sin entrenar. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que acabé el primer Ironman y me tiré una semana en la cama casi durmiendo, acabé el primer Ultraman y me tiré 2 o 3 semanas que tenía que comer papillas porque estaba hecho polvo, y acabé la primera Ultra de Cavalls del Vierne, los 100 kilómetros, con 13.000 de desnivel, es verdad, con unos pies que se me cayó la suela 3 veces. Entonces, muy importante el entreno. La pregunta es, ¿qué tipo de entreno? Coño, hostia, yo es que soy un patata y en esto no os lo sé decir. Os dejo aquí abajo el link o el Twitter de mi entrenador, que es @rugadea, y él os dirá, o da igual, a cualquier persona que sea entrenador o que sepa un poco de qué va la cosa, que os dé unos consejos para entrenar esto. Importante también la pregunta, ¿hace falta que corra 100 kilómetros? Hombre, pues igual no hace falta, y corriendo 5 o 3, o 10, o 15, o 20, o una maratón o lo que sea, ya es suficiente. Pero si tenéis ganas, sobre todo, ir ahí todo entrenados. ¿Por qué? Pues porque si no, lo que os decía, lo más normal es que os lesionéis, que no acabéis la carrera y sobre todo que aborrezcáis un deporte que es una pasada, pero que si os enfrentáis a él sin ir entrenados, pues que las paséis más putas que caín. Punto número 3, que lo hagáis en compañía. ¿Por qué? Mentalmente, hostia, hay momentos que tú, si vas solo, te tragas 100 kilómetros tú solo. Y decir 100 kilómetros es muy fácil, porque dices, voy a correr 100 kilómetros. Hostia, pero luego cada metro, cada paso, cada segundo de esos 100 kilómetros y de esas muchas horas que vas a estar, los vas a hacer solo y te los vas a tragar tú, y tus piernas, y tu cabeza, y tus pulmones, y todo lo que tú sea. Entonces, cuando tú vas con alguien al lado, se hacen lo que se dice los kilómetros gratis. ¿Qué quiere decir? Hostia, vas hablando, vas comentando, ahora te ríes, a veces no dices nada, pero tienes a una persona de soporte. Y esos kilómetros gratis son esos kilómetros que de repente vas hablando del trabajo, de los problemas, de la propia carrera en sí, etcétera, y miras un momento y dices, coño, hostia, me he hecho 10 kilómetros y no me he dado cuenta. Entonces, como van a haber kilómetros muy jodidos, todos los kilómetros gratis que podáis hacer serán muy bienvenidos. Pero también tiene una cosa mala hacerlo en compañía, que es una cosa que igual os imposibilita cumplir el siguiente punto, que es cuando vas con alguien, normalmente te acabas adaptando a su ritmo y entonces no llevas tu propio ritmo, que es justo el punto número 4. Ir, sobre todo, tirando de tus sensaciones. Habrá quien diga, no, no, es que hay que tirar de ver cuántas pulsaciones, o es que hay que tirar de ver cuántas no sé qué por minuto. Vale, a otros somos más patanes en esto, no vamos con el reloj y tiramos más de sensaciones, ¿eh? El problema de las sensaciones es que tienes que conocerte. Entonces yo os recomendaría que durante tantos kilómetros, como vayas a 10 segundos por kilómetro más rápido de lo que tienes que ir, llegarás a kilómetro 20 y petarás. A mí me pasa en todas estas carreras que voy, ¡oh, San Juan, venga, tal, no sé qué! Y salgo y corro los primeros 10 kilómetros, me ha pasado en Costa Rica, me ha pasado en el Ultraman, me ha pasado muchas veces, ya lo sabéis, y corro los 10 primeros kilómetros como si fuera un 10.000 y luego resulta que es una carrera de 100 kilómetros. Entonces, ir a vuestro ritmo y sobre todo, si puede ser y hay que pecar de algo, mejor ir un punto por debajo. ¿Por qué? Pues porque tiempo de petar ya tendréis, y si resulta luego que os plantáis en el kilómetro 80, que no pasará, y decís, hostia, que he sobrado que voy, ya apretaréis. ¡Ah, coño! Punto número 5. No es lo mismo correr 100 kilómetros por la montaña que correr 100 kilómetros en llano, sea asfalto o no. Entonces, claro, yo por ejemplo, la doble maratón, los 84 kilómetros del Ultraman, me los he hecho en 7 horas 48, pero la doble
de maratón en el desierto, en Maratón de Sables, que con el calor, con el desnivel, con las dunas, etcétera, tarde 12 horas. Entonces, una la haces en dos tercios de lo que haces lo otro. Punto número 6. Tiene que ver con habituallamientos, tiene que ver con ritmos y cómo os planteáis la carrera. Y os diría que en los habituallamientos, en todos los que haya, os los toméis como un premio. Llegáis ahí, habéis fraccionado la carrera, en lugar de pensar en 100 kilómetros, pues yo qué sé, en cada 10 o en cada vez que haya un habituallamiento, y cuando llegáis ahí, paráis, bebéis, recargáis Camelback, cogéis comida, os refrescáis un poco, y coño, de puta madre. Cuando haya cuestas, coño, no os pongáis a correr en la cuesta, a no ser que seáis Cuprica o Kilian o uno de estos, ¿eh? Pero si sois patanes como yo, coño, no estéis ahí en la cuesta corriendo, que igual vais un poquito más rápido que caminando, pero os estáis dejando ahí el alma. Punto número 7. Ahora aquí habrá controversia, ¿eh? Yo os recomiendo que la comida y la bebida sea comida y bebida. Es decir, hostia, no os paséis 100 kilómetros, este es mi punto de vista, ¿eh?, comiendo barritas, comiendo geles, comiendo gominolas de esas con tal. Alguna vez sí que lo podéis utilizar, si no os entra nada más, si no os entra el pan, si no os entra... Y eso además, si lleva un poco de cafeína, os puede dar un plus, ¿no? Pero yo en estas carreras largas no soy nada fan de hacerlo así. Que hay un momento en un habituallamiento que hay pasta o carne o lo que sea, para adentro. Y una cosa que es la polla, al menos a mí me salvó la vida en el primer Ironman, en Lanzarote, y luego lo he utilizado casi siempre. En lugar de llevar agua, ir poniendo ahí sales y no sé qué y tal, hostia, caldo. Caldo, el caldo lleva ahí sales, lleva comida, está todo triturado. Si es en verano me lo tomo frío, si es en invierno me lo tomo caliente. Pero no sabéis la de veces en carreras largas que el caldo, uno, me ha servido cuando no me entraba nada de comer y te lo vas bebiendo y al final ahí te entra de todo. Y dos, cuando de repente estás en momento pájara, caldo a saco, bueno, hacerlo antes de llegar en pájara y a tirar. Octavo, muy importante, la ropa. Hostia, tiene que ser comodísima. No hagáis lo típico, la típica sanjuanada de quiero salir guapo. La camiseta que sea fina, que nos llague los pezones, si sois de pierna gorda como yo, en las piernas, hostia, poneos malla o lo que sea, algo para que no se os froten entre ellas, y en las zapatillas lo mismo. Si podéis aprovechar, y ya no os digo si vais al desierto o a la montaña, pero que sean medio número o un número más grande de lo que lleváis normalmente, porque al final los pies se van a hinchar, pues mejor que mejor. Coño, hostia, que no sea el primer día que lo probáis, sino que ya lo hayáis llevado durante mucho tiempo. 9. Habrá algún o algunos momentos en carrera donde de repente solo la sensación, aunque sea psicológica, de cambiarte las zapatillas, con otras que evidentemente te hayas probado, de cambiarte la camiseta, de cambiarte el pantalón, parece que estés como nuevo. Y entonces todas las sensaciones que le puedas dar a tu cuerpo para engañarlo y para que no se dé cuenta que lleva ahí, no sé, 10 horas y le quedan 10 más, es perfecta para poder seguir tirando. 10. Muy importante, crema de sol y vaselina. Hombre, yo os voy a recomendar la Madform, que es la que utilizo normalmente, pero vosotros mismos. Y también crema de recuperación. ¿Qué dices? Hostia, crema de recuperación mientras estoy corriendo. Yo lo hacía en el Ironman. También Madform, esta es la marca que os... bueno, al final desde Gordon les llevamos las redes y a mí me han ido muy bien, así que es lo que os recomiendo. Pero cada uno con la marca que tenga. ¿Por qué? Hostia, la solar, muy importante. Vas a pillar mucho sol, así que aunque parezca que no, embadúrnate bien. Y durante la carrera, cuando vaya viendo sol, pues le das otra vez. Vaselina, joder, pezones, entrepierna, culo y entre los dedos. Esto es una cosa que la gente muchas veces no piensa, pero al final durante 10, hay 10 horas, durante 100 kilómetros va rascando los dedos, con lo cual poner vaselina entre los dedos va fantásticamente bien. Y lo de la crema recuperadora, yo la utilizo cuando de repente dices, hostia, no puedo más, las piernas ya no responden, le metes una de esta de frío o alguna de estas, eso sí, hay que haberlo probado antes, ¿eh?, y una marca que para vosotros sea de confianza, te la pones, hostia, y de repente parece que las piernas vuelven a tirar. Y por último, si en esos 100 kilómetros vais a pillar noche, que es muy habitual que la pilléis, joder, no me seáis tontos. 1. Llevaros ropa de sobra y de abrigo y de tal. 2. Manta térmica, brújula, todo el material obligatorio. Señores, vamos a correr 100 kilómetros. Esto es este fin de semana. Empezamos mañana sábado a las 9 de la mañana y acabaremos el domingo, o antes, cuando podamos, pues con 4 chavales muy importantes. Con Pablo Lucero, con Roberto Leal y con Raúl Gómez. La Intermón Oxfam Trail Walker, que lo que hace es recaudar dinero para cada equipo para causas solidarias. Si me dejo algo necesario para esos 100 kilómetros, decirlo aquí, así la gente que vea este vídeo pues también dirá, coño, Valentín se ha dejado esto, como por ejemplo, no hacerlos. ¡Ja! O ir en taxi, que siempre se va más rápido.